En el marco de la primera sesión ordinaria del 2024 de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Mónica Mixtega Trejo, dio el arranque oficial de los trabajos de actualización de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático. Estos trabajos de actualización se han realizado a través de la colaboración entre la Semarnat y la Asociación Civil Política y Legislación Ambiental, en conjunto con la Embajada Británica de México, por medio del programa México UCA Pacte. Mixtega Trejo destacó la importancia de centrar la atención en los pueblos y comunidades más vulnerables ante el cambio climático, mismos que paradójicamente contribuyen menos a las emisiones y quienes más carecen de los medios para mitigar los efectos de este fenómeno. Para favorecer un verdadero desarrollo sostenible, mencionó la necesidad de trabajar en soluciones innovadoras que introduzcan valores de justicia, solidaridad, equidad, inclusión y gobernanza democrática en la economía local. Por su parte, la defensora de los bosques en la comunidad de Zacacuautla, en Acasochitlán, Filiberta Nevado Templos, señaló la importancia de trabajar en acciones legales para impedir la tala indiscriminada de árboles, que a su vez generan mayores problemas como la falta de agua, la pérdida de ecosistemas y los incendios que hoy en día se presentan con mayor frecuencia. En su intervención, Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, agradeció la cooperación y compromiso del gobierno de Hidalgo para llevar a cabo los trabajos para la actualización de su ley en materia climática, ya que es el estado con mayor número de entrevistas desarrolladas para dicha modificación jurídica, al sumar 34 de estos instrumentos hasta el momento. Las entrevistas realizadas a empresas, academia y sociedad civil organizada son fundamentales para alcanzar los resultados esperados a nivel local, así como el cumplimiento de acuerdos internacionales. Finalmente, el director general de Políticas de Acción Climática de la Semarnat Federal, Agustín Ávila Romero, realizó un llamado a la sociedad civil, empresarios y activistas presentes para colaborar en los esfuerzos emprendidos y mitigar los efectos que se experimentan debido al cambio climático, enfatizando la importancia de transitar hacia modelos económicos sostenibles. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.